cordial saludo a nuestra audiencia en este 27 de marzo de 2019. Estamos en la Plaza de San Pedro y a punto está de comenzar una nueva audiencia general del miércoles. El Santo Padre ha hecho el ingreso en la plaza y en pocos minutos dará comienzo una nueva catequesis. El Papa comenzará ahora con la señal de la cruz y luego escucharemos el saludo litúrgico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con vos. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo: no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Ellos respondieron: aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganmelos para acá. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos, y los discípulos los daban a la gente. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Pasiamo oggi ad analizzare la seconda. Hoy vamos a analizzare la segunda parte del Padre Nuestro. Cuando presentamos a Dios nuestras necesidades. Esta segunda parte comienza con una palabra que perfuma algo cotidiano. El pan. La oración de Jesús parte de una pregunta impelente que es, se asemeja mucho a la imploración de un mendigo. Danos el pan de cada día. Esta oración proviene de una evidencia que a menudo olvidamos. Es decir, que no somos criaturas autosuficientes y que todos los días tenemos necesidad de nutrirnos. Las Escrituras nos muestran que para tanta gente el encuentro con Jesús se ha realizado a partir de una pregunta. Jesús no pide invocaciones refinadas. Más bien, toda la existencia humana con sus problemas más concretos y cotidianos se puede convertir en oración. En los evangelios encontramos una multitud de mendigos que suplican liberación o salvación. ¿Quién pide el pan? ¿Quién la salud, la purificación, otro la vista, para que una persona querida pueda revivir? Jesús nunca pasa indiferente al lado de estos pedidos y a estos dolores. Por lo tanto, Jesús nos enseña a pedir al Padre el pan cotidiano. Y nos enseña a hacerlo unidos a muchos hombres y mujeres para los cuales esta oración es un grito, a menudo que se tiene dentro, pero que acompaña las ansias de cada día. ¿Cuántas madres, cuántos padres todavía hoy van a dormir con el tormento de no tener para mañana pan suficiente para los propios hijos? Nos imaginamos esta plegaria recitada no en la seguridad de un cómodo, en una cómoda casa, sino en la precariedad de una habitación en la cual falta hasta lo necesario para vivir. Las palabras de Jesús asumen una nueva fuerza. La oración cristiana comienza a este nivel. No es un ejercicio para setas. Parte de la realidad del corazón y de la carne de personas que viven en la necesidad o que comparten la condición de quien no tiene lo necesario para vivir. Ni siquiera los
más altos místicos cristianos pueden prescindir de la simplicidad, de la sencillez de esta pregunta. Padre, haz que para nosotros y para todos hoy haya pan necesario, pan y pan, y ahí está también el agua, las medicinas, la casa, trabajo, lo que es necesario para vivir. El pan que el cristiano pide en la oración no es el mío, no es mi pan. Estar atentos a esto. No es mi pan. Es nuestro pan. Así quiere Jesús. Nos enseña a pedirlo no solo para sí mismo, sino para toda la fraternidad del mundo. Si no se reza en este modo, el Padre nuestro deja de ser una oración cristiana. Si Dios es nuestro Padre, ¿cómo podemos presentarnos a Él sin tomarnos de la mano? Todos nosotros. Y si el pan que Él nos da, nos lo robamos entre nosotros, ¿cómo podemos decirnos sus hijos, llamarnos hijos suyos? Esta oración contiene una actitud de empatía y una actitud de solidaridad. En mi hambre siento el hambre de las multitudes, y entonces rezaré a Dios para que su pedido, hasta que su pedido sea escuchado. Así Jesús educa a su comunidad, a su iglesia, a llevar a Dios las necesidades de todos. Todos somos tus hijos, Padre, ten piedad de nosotros. Y ahora nos hará bien detenernos un momento y pensar en los niños que tienen hambre. Pensemos en los niños que se hallan en países donde hay guerra, los niños muertos de hambre en Yemen, los niños hambrientos de Siria, los niños hambrientos en muchos países donde no hay pan. En Sudán del Sur. Pensiamo a questi bambini. Pensemos en estos niños. E pensando a loro, y pensando en ellos, insieme, digamos juntos, a voce alta, en voz alta, la preghiera, la oración. Padre, danos hoy tutti insieme, nuestro pan de cada día. Dacci oggi, Padre, danos hoy nuestro pan de cada día. Padre, danos hoy el pan de cada día. El pan que pedimos al Señor de la oración es el mismo que un día nos acusará. Nos reprobará la poca costumbre de partirlo con quien está cerca, la poca costumbre de compartirlo. Era un pan regalado para la humanidad, en cambio ha sido comido solo por algunos. El amor no puede soportar esto. El amor de Dios no puede soportarlo. El amor de Dios no puede soportar este egoísmo, de no compartir el pan. Una vez había una gran multitud delante de Jesús. Era gente que tenía hambre. Jesús pidió si alguno tenía algo y se encontró solo un niño dispuesto a compartir su provisión. Cinco panes y dos peces. Jesús multiplicó aquel gesto generoso. Aquel niño había comprendido la lección del Padre Nuestro. Que el alimento no es propiedad privada. Metamos esto en la cabeza. El alimento no es propiedad privada, sino providencia que hay que compartir con la gracia de Dios. El verdadero milagro realizado por Jesús aquel día no es tanto la multiplicación que sí, pero el compartir. Dad lo que tenéis y yo haré el milagro. Él mismo multiplicando aquel pan ofrecido, anticipado la ofrenda de sí en el pan eucarístico. En efecto, solo la Eucaristía
está en grado de saciar el hambre de infinito y el deseo de Dios que anima a cada hombre también en la búsqueda del pan cotidiano. Gracias. Y aquí está, ya lo están viendo, el que llega es el presentador de la lengua española. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy pasamos a considerar la segunda parte del Padre Nuestro, en la que presentamos a Dios nuestras necesidades. Y la primera es el pan, que significa lo necesario para la vida: alimento, agua, casa, medicina, trabajo. Es una súplica que surge de la misma existencia humana, con sus problemas concretos, cotidianos, y que pone en evidencia lo que a veces olvidamos: que no somos autosuficientes, sino que dependemos de la bondad de Dios. Los evangelios nos muestran que para mucha gente el encuentro con Jesús se da precisamente a través de una súplica, pidiendo una necesidad, desde la más elemental, la del pan, hasta otras no menos importantes, como la liberación y la salvación. En la invocación, danos hoy nuestro pan de cada día, Jesús nos enseña a pedir al Padre el pan cotidiano, unidos a tantos hombres y mujeres para quienes esta oración es un grito doloroso que acompaña el ansia de cada día porque se carece de lo necesario para vivir. Por eso Jesús nos invita a suplicar nuestro pan, sin egoísmos, en fraternidad, porque si no lo rezamos de esta manera, el Padre Nuestro deja de ser una oración cristiana. Si decimos que Dios es nuestro Padre, estamos llamados a presentarnos ante Él como hermanos, unidos en solidaridad y dispuestos a compartir el pan con los demás. En definitiva, a sentir en mi hambre, también el hambre de muchos que hoy en día carecen de lo necesario. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pidamos al Señor que no nos haga faltar nuestro pan cotidiano y nos ayude a comprender que este no es una propiedad privada, sino, ayudados por su gracia, es providencia para compartir y oportunidad para salir al encuentro de los demás, especialmente de los pobres y necesitados. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Pues hasta aquí llegamos con nuestra transmisión. Os agradecemos habernos acompañado esta mañana.